No vayas a volver a pelear con tu hermano. Que se haya vuelto un poco menos insoportable con los años no quiere decir que yo tenga una clientela que satisfacer. ¿Ah, sí? ¿Como quién? Pues tú regresaste, ¿no es así? Eso es cierto. A ver, ¿qué rompieron? Como sea. ¿Qué pasó cuando Dean fue desterrado de Jotunheim? Y finalmente, con ayuda de Tyr, se retiraron. La torre desapareció, ningún gigante quedó en Midgard y ningún hombre ni ningún dios volvió a poner un pie en Jotunheim desde entonces. ¡Allá abajo!
La runa de Tyr, aquí está. Estamos dentro. Pero, ¿qué es este lugar? Sé tanto como tú, hermanito. Viaje entre reinos, pero ¿por qué el suelo está en el techo? Parece que las puertas de ese reino reflejan las de arriba. ¡Mira, Jerry!
Ahí arriba, Tyr usó la misma magia para proteger la runa negra. La pista que buscamos puede estar dentro. ¡Ah! Oh, justo al lado de la puerta de Jotunheim. Interesante, pero ¿cómo llegamos? No desde aquí. Bien, un santuario interior dentro de otro. Estos tapices. Más arte de gigantes. Lo que sea que hiciera Tyr por ellos debió ser grande. Niño, ¿es esta la runa para Jotunheim? Así es. Y mira, estamos del otro lado de la puerta. La puerta del revés. ¿En qué piensas? No te acerques. Muy bien.
nada. Extraordinario. Toda la sala está construida sobre algún tipo de eje. Esas cadenas en los lados. Sin ellas. Podemos girar el templo. Muy bien. ¿Qué cosa? Después del final, nada en medio ni sombra verás. ¿Estás seguro de que girar el templo es la única manera de llegar a esa cosa? Dijiste que abrió un camino. El templo puede girarse. Así que, sigamos el templo. La lógica es irrefutable. Romper esas cadenas. Temo que tendrás que hacerlo personalmente. No estoy seguro de qué pasará si giramos temerariamente una sala que está atada a otros 8 reinos. Creo que siento curiosidad. Pero que nos lleve a Jotunheim, por mucho presuponer. No me importa saltar. Pues nadie lo sabe. Quizás Tyr y tú sufran el mismo tipo de locura. Otro más aquí. Dice que se llama Bergelmir. Creo que madre dijo que fue rey de los gigantes. Sí, lo fue. Y mucho más que eso. Parece que tuvo muchos hijos. Eso, hermanito, es lo que se llama quedarse corto. Está muerto, pero nadie lo mató. ¿Los gigantes mueren de viejos? Es posible, pero es algo poco usual en las leyendas. De estatuas. No creo que sean del tipo que regresa a la vida, si es lo que te preocupa. Tyr solía decir que en el mundo de paz que concebía, los únicos soldados que habría serían estatuas. Bendito sea su corazón, pero el costo terminó tomándose otra vez con las trampas mortales. Thank you.
que faltaba. Tuve una idea, hermano. ¿Por qué no dejas que el muchacho me lleve un rato? Espero que te lo pierdas. No. No estás disfrutando, ¿verdad? Hermano, ¿por qué no dejas que el muchacho me lleve un rato? Y deja que te lo pierdas. No. Estás disfrutando, ¿verdad? De hacer lo que haces, hermano. Déjenlos en paz. Está claro que no se refiere a nosotros. Ahora podemos descifrar esas runas de Niflheim. Y la runa de viaje también está aquí.
¿Quieres ir? Thank you.
Ah, es del otro tipo. La variedad es muy importante.
nunca tuve. Correcto. Hasta que los dioses sean buenos. Será una espera larga. No. Solo nos esperan a nosotros. Oye, echa un vistazo.
Acordemos en dejar de decir girar el templo. Empieza a sonar normal. Sé que lo prometí, pero en caso de que esto no funcione, recuerden, Tyr tenía una buena razón para crear estos obstáculos. Mantuvo Jotunheim fuera del alcance de Odín, pero no se puede decir que la paz reine en el mundo. No, pero tiene esperanza. Ahora trabajamos juntos. Tenemos unidad. Es lo que nos decía la runa en la puerta hacia este lugar. Estamos en el camino de Tyr. Levanta con las piernas, hermano. Él lo sabe. El día en que la fuerza bruta sea la respuesta, me alegrará mucho estar de tu parte, hermano. Y no estamos muertos, lo que es perfecto. Ahí, a la izquierda. Creo que podemos regresar a la sala de viaje entre reinos desde ahí. Ah, ¿sabes? Tiene razón. También lo veo. Un lugar para trepar ahí donde hiciste el giro. ¿Ves eso, Mimir? Nadie puede hacerlo solo. Todos estos obstáculos son solo oportunidades para probar que somos nosotros quienes podemos vencerlos. Quizá discutamos mi padre y yo, Freya y tú, Brock y Sindri, pero cuando trabajamos juntos, formamos un buen equipo. Y esa es la prueba de Tyr. Por eso llegaremos a Jotunheim. ¿Escuchas eso, hermano? El muchacho encontró su equilibrio. ¿Qué significa eso? Significa que hablas con sabiduría, Atreus. Y eso es bueno oírlo. Supongo que el templo se diseñó para ser volteado. ¡Miren! El árbol está al revés. ¿O somos nosotros? Ya ni sé. Niño, tu cuchillo. Bueno, ¿qué tenemos? Algún tipo de piedra de viaje. Déjame ver. Por las ubres de Othumbla, es la piedra de la unidad. ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera. Si Tyr posee esto, eso explica que puede visitar otros reinos y también otras tierras. Él sostenía esto en el panel de la biblioteca de Odín. Sí. Sí, eso es. Ahora lo entiendo todo. Muestra cómo Tyr camina en el reino entre los reinos. Él nunca perdió de vista el camino. Bueno, Tyr siempre siguió su propio camino, si saben de lo que hablo. El reino entre reinos. ¿Entonces estás diciendo que el santuario de Tyr lo mostraba saliendo de la rama del árbol del mundo? ¿Y crees que para llegar al camino secreto de Jotunheim tenemos que hacer lo mismo? Exacto. Ah, cielos. Es lo que estás pensando, ¿no? ¿Algo más que podamos hacer? No, solo me alegra que lo hayan solucionado. Bueno, podría decir lo mismo de ustedes.
Creo que me estaba volviendo muy engreído. Le dije lo que necesitaba oír, mi opinión. Lo mismo. Perdón por cómo te hablé, Sindri. ¿Me perdonas? Ya lo hice. Como dijiste, todo salió bien. Ahora, volvamos a trabajar antes de que me ponga sentimental. Entiendo. Solo querías mirarme a los ojos. Si estás pensando en lanzarnos hacia el vacío, espero que estés seguro. ¿No fue tu idea? Encuentra tu propio camino, ¿no es así? Diablos. Aquí es donde Tyr dio un paso más allá, y la piedra de la unidad lo protegió. ¿Listo? ¡Listo! Bueno, si esto fue todo, ha sido un honor. Ten fe, cabeza.
¿Cómo puedo sentir tantas náuseas sin un estómago? ¡Vamos! ¡Eso fue genial! Mira. ¡La torre! Sabía que había algo aquí abajo. ¡Sorprendente! ¿Cómo ocultas algo que existe en todos los reinos? Metiéndolo en el espacio que hay entre ellos. ¡Qué astuto, Tyr! ¿Jotunheim está del otro lado? No puede ser eso. Esto no es como ir por Vanaheim para llegar al pico de Midgard. ¿Pero cómo la usamos? Sugiero que echemos un vistazo, pero estén alerta. Los pequeños desafíos de Tyr nunca son tan sencillos como parecen. Ya me di cuenta. Bien. Esto es escaso. El pedestal. Absorbiendo la energía de la piedra. ¡Algo está pasando! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¿Sabe qué hacer? ¡La piedra cumplió su propósito! ¡Estamos completando el hechizo de Tyr! ¿Qué pasa ahora? No tengo idea, hermano. Pero después de esa caída, seguro ya pasamos lo peor. ¡De repente huele! ¡Esto es considerablemente peor! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! Veneno Seidon. No me gusta. Me alegra que terminara. ¿Dónde estamos ahora? Oh, luce como Alfheim. Un apapolo. ¡Oh, no! ¡Cuidado!
Cielos, aquí vienen. Siente de eso.
¿Pero dónde estamos? ¡Miren! ¡Regresamos a Midgard! ¡Ahí está el puente! ¡Lo logramos! ¡La torre vuelve a estar donde siempre! Usemos la sala de viaje de Tyr para ir a Jotunheim. ¿Cómo logró esto Tyr? Odín sospechaba que los gigantes tenían oculto algún remanente de la esencia creadora primordial de los Jotnar. Materia con la que fueron hechos los reinos. La piedra de la unidad debe haberse formado usando esa esencia. Que se la dieran a un forastero, incluso a alguien como Tyr, demuestra lo desesperados que estaban. Y miren, por fin podremos encender todos los braseros y ver qué sucede. Otro nombre. Gondul. Alguien que apreciara tanto a las valquirias como para hacer esto. No sé. La reina, quizás. Claro, está bien. ¿Qué necesitas, niño? ¿Algo más en mente? Sirve por un tiempo. Quizá en otra ocasión.
sé qué encontraremos cuando lleguemos a Jotunheim, pero debemos borrar el rastro. Los cuerpos de Odín le informarán sobre la restauración de la torre y no debemos permitir que se aproveche de nuestros esfuerzos. No funcionará. ¿Qué? Falta el cristal de viaje. Tyr debe haber usado sus propios ojos para refractar la energía. Era su as bajo la manga. ¿Cómo que tienes ojos, Mimir? Tengo un ojo. ¡Uno! Odín me sacó el otro, precisamente para evitar que viajara. Lo siento mucho. Pensé que funcionaría. ¿Qué hizo Odín con tu otro ojo? Lo habrá guardado, pero hay un centenar de lugares posibles, temo. Hemos llegado muy lejos. Tiene que haber alguna manera. Vaya, es poco probable, pero durante años vi a Sindri y a veces a Brock merodeando en esa montaña cuando Odín venía de visita. ¿Será que saben algo? ¡Brock y Sindri! Chicos, una pregunta. ¿Saben dónde encontrar el otro ojo de Mimir? Lo siento. De hecho, Odín me pidió que... Quería que construyera una... Me la mostró y yo... No acepté. Lo siento. Sí. Disculpa. Bah, no sirvió de nada. ¿Sabes? Fue por la misma época en que Odín me buscó para construir una estatua con una especie de compartimento oculto. Como no era un arma y los Aesir son puro escándalo y nada más, yo también preferí no aceptar. Pero sé que aún así logró que la construyeran. ¿Qué estatua era? Es la de Thor que está lanzando la bolsa al lago. La estatua que se comió la serpiente. Lo siento. Estoy mucho mejor. ¿Cómo vamos a buscar dentro de la serpiente? ¿Adentro? ¡No!
Veamos qué nos dice la serpiente del mundo al respecto. Bueno, amigos, no sé qué hay más adelante, pero este es un buen momento para asegurarse de que su equipo está listo para lo peor. Lo que deban hacer, háganlo ahora. Es solo un consejo. Otra vez al puente. Podría seguir en su estómago. Y está dispuesto a que remes hasta su boca y mires dentro. ¡Ew! ¿En serio? Quiero que sepas que a él tampoco le emociona. ¿De verdad lo haremos? ¿Dejaremos que la serpiente nos trague? No tienes que venir. No, no me lo pienso perder. Hermanos, he estado en muchos lugares extraños, pero este no tiene precedentes. Sí, yo tampoco he estado en la barriga de un gigante. ¿Y tú, padre? No, la de uno que no tuviera intención de comerme.
Sí, ya no debería sorprendernos una respuesta así. ¡Vamos allá! Solía soñar que me devoraban. Los sueños no deben... No tengo miedo. Solo me recordó la forma en que solía sentirme cuando era niño. Hallemos esa estatua. No huele tan mal como pensé. Me recuerda a la cerveza de Breso cuando fermenta. Incluso es agradable. Eres tan extraño. ¡Ah! El agua hierve aquí. Eso es agua, ¿verdad? Sí, casi todo. ¿Atracamos en esta playa? Ahí. Tal vez si estuviera más cerca. No voy a hacer eso. ¿Escondió Dean tu ojo? No, no es como si pudiera ver a través de él. ¡Ah!
es un ojo. Tal vez deberías ponerme eso en la cabeza para protegerlo. Con cuidado, mucho cuidado. Gracias, hermano. No extrañas la profundidad hasta que la pierdes. Bueno, no puedo decir que me sienta completo de nuevo, pero es una mejora. El Bifrost está intacto. Eso servirá. Tenemos lo que necesitamos. Al fin vamos a Jotunheim. Nada nos detendrá ahora. Muchacho, ¿escuchaste alguna vez eso de tentar el destino? Bueno, eso dio un poco de miedo. Tal vez nuestra presencia esté afectando al estómago de Jormungandr. No, algo anda mal. ¿Qué le sucede? Nada bueno. Me alegra que terminara. ¿Lo están golpeando? ¿Qué es eso? Hay que apresurarse. No podría estar más de acuerdo, hermano. Serpiente del mundo, ¿qué ha pasado aquí? Debería saber eso. ¿Estás lejos de casa? Estoy buscando a mi hijo. Ustedes me ayudaron a ver con más claridad. ¿Entonces no sabes dónde está? No, pero los campos y los bosques pronuncian su nombre. Sé que camina por Midgard. ¿Cuándo lo viste por última vez? Hace mucho. Incluso antes de que nacieras. ¿Por qué están tan lejos de mí? ¿Qué pasa? Algo sucedió. ¡Miren! Tenía el presentimiento de que hacerle daño a la gran serpiente los haría aparecer. ¿Tienen alguna idea, alguna mínima idea de lo que me costaron? Mi niño. ¿Madre? Estoy aquí. No huyas.
No iré a ningún lado, madre. Sé que sigues enojado. Sé que lo que sientes no ha cambiado, pero quiero que... ¿Lo que siento? ¡Lo que siento! Pasé los últimos 100 años soñando con este momento. Practiqué todo lo que alguna vez quise decirte, cada palabra, para hacerte entender exactamente qué fue lo que me quitaste. Pero ahora me doy cuenta de que no necesito que lo entiendas. No te necesito para nada. No, atrás, Kratos. Esto no tiene que ver con... Este camino que elegiste, de venganza, no te dará paz. Lo sé. Ya me encargaré de ti más tarde. La familia primero. Otra vez. No puedo convencerlo. Tienes que dejar de luchar. ¡Uy, tu magia! ¡Te odio! ¿Por qué les importa? ¡Fuera de mi camino! ¡No! ¿Crees que esto me detendrá? ¡Rico! ¡Por favor! ¡Solo escúchame! ¡Antes prefiero la muerte! ¡Escúchenme! ¡No los lastimaré, pero deténganse ya! ¡Que se detengan! ¡Rod! ¿Ves? Quizá deberías darte la vuelta, niño. Se va a poner. ¡No lo lastimarás! No, niño. ¡Detente! ¡No! ¡No! ¡Atreus! Sangras. ¡Respira! ¡Respira! No, mi sangre. ¡Puedo sentirlo! ¡Puedo sentirlo todo! ¡No! ¿Ahora es vulnerable? Correa del aljaba. Muérdago lo hirió. Freya dijo que estaba maldito. Más que eso, se rompió el hechizo. ¿Es posible matarlo? Estoy seguro. Comienzo a recordar. Ahora recuerda. ¡Mujer!
¡No puedes! ¡Quiere matarte! ¡No puedes detenerme! ¡Nadie puede! ¿Dónde está? No me importa si me mata. Lo protegeré. No permitiré que muera. ¡Qué conmovedor! ¡Pronto acabará todo! ¡Ahí!
siendo tan vivo. ¡Alto! ¡Prima! Sentido tan vivo. Irónico, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué no se muere? Ah!
Necesito tu protección. No puedes evitarlo, ¿verdad, madre? No importa lo que haga o diga, nunca, nunca dejarás de interferir en mi vida. Estaba intentando protegerte. Estaba... He cometido errores, lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. No. No. ¿Por qué? No podemos. Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. Yo ya he pagado. Ya he pagado. Pero si hay algo que te complete, si el verme muerta, para que todo se arregle, no te detendré. Lo sé. ¿Qué? ¡No, padre! Te amo. Te amo. ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? Podrías haberte alejado. El ciclo termina aquí. Tenemos que ser mejores. Padezcas todas las agonías, todas las violencias inimaginables en carne propia. Voy a pasear tu frío cadáver por cada rincón de cada reino.
y alimentaré a la escoria de Helheim con tu alma. ¡Esa es mi promesa! ¡Pero te salvó la vida! ¡Me lo arrebató todo! ¡Todo! Eres un animal. Transmites tu crueldad y tu ira. ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco bien. ¿Y él? Niño, óyeme bien. Soy de una tierra llamada Esparta. Hice un trato con un dios que me costó mi alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Maté a mi padre. Ese era tu padre en Hel. ¿Esto es ser un dios? ¿Siempre termina así? ¿Hijos matando a sus madres? ¿A sus padres? No. Seremos los dioses que decidamos ser. Y podemos cambiar. Quien yo fui no es quien tú serás. Debemos ser mejores. Bueno, creo que ahora somos los malos. En sus ojos, sí. Pero ella no pudo elegir. Terminemos nuestro viaje mientras tenga fuerza. No lo entiendo. Sé que salvarla fue lo correcto, pero parecía tan malvada al final. No era malvada. Mataste a su hijo, muchacho. ¡Su hijo! La muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácilmente. Pero iba a matarla. Habría dado su vida por él. Solo un padre puede entenderlo. ¿Entonces tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida, sí. Mira, era una decisión fácil para nadie, hermano. Pero creo que todos acordamos que hiciste lo correcto. Freya hace que el mundo sea un lugar mejor. Solo denle tiempo. Ya lo entenderá. De vuelta al templo de Tyr. Por última vez. Sí, Jotunheim me espera. ¿Por qué Baldur dijo que le costamos? De seguro Odín lo convenció de que se curaría si lo seguía a Jotunheim. Mentiras, claro. ¿Por qué Muérdago rompió el hechizo? La magia Vanir es poderosa, pero sus reglas son escurridizas y elusivas. De seguro tienen sentido si se es bruja. Pero todo es tan trágico. Baldur fue el mayor regalo que Odín le concedió a Freya. La única cosa que ella apreciaba de su matrimonio. Solo quería evitarle el dolor y evitarse la pérdida. Pero tales impulsos pueden hacer que buenos padres tomen decisiones terriblemente estúpidas.
¿Nos encargamos? A mi señal. ¡Justo detrás de ti! ¡Cuidado, padre! Me liberaron de mi forma corrupta. Tienen mi eterna gratitud. Pero mis hermanas siguen atrapadas. Tomen mi yelmo. Encuéntrenlas. Libérenlas. El destino de las valquirias depende de ustedes. Eso por decirlo finamente, amigo. ¿Qué sabes de ellas? Una buena pregunta, aunque no fácil de responder. Sé más que la mayoría, pero gran parte de su historia se mantiene en secreto. Mi propia experiencia con las valquirias termina con mi reclusión. Estás evadiendo la pregunta, cabeza. Como dije, hermano, es complicado. No sé cómo ni por qué se convirtieron en criaturas tan retorcidas, pero quizás sí podemos liberar a más de ellas. ¿Quieres que enfrentemos más de eso? El destino de las valquirias, muchacho. No hay esfuerzo más valioso. Será peligroso. Bueno, eso no te detuvo antes, ¿o sí? Ese es el espíritu.
Mira aquí, otro. Ah, conoces a este, ¿no es así? Es Thamur, el mampostero gigante. Hace una muralla alrededor de Jotunheim. Iba a ser su obra maestra. Solo quería proteger a su pueblo. Qué mal que se quemara la primera parte. Hubiese sido mejor que se quemara el último tramo. Toda una pena. Mimir, ¿por qué trabajaste para Odín si es tan malo? ¡Mi carrera! Y si quieres hacer carrera como consejero de reyes, no podrás evitar a los maníacos inútiles. Los puestos son muy escasos. Mi primer maestro también era muy cruel, pero de él aprendí el poder duradero del ingenio, que me sirvió de mucho con reyes y dioses por igual. No sería mucho más viejo que tú cuando comencé, un muchacho de los recados de un rey de las hadas y bufón extraoficial. De noche, mis amigos y yo teníamos el bosque para nosotros. Bonachones nos llamaban, viles hadas hasta el final. Hacíamos todo tipo de maldades, poníamos en ridículo a los mortales. Pero mientras mantuviéramos a nuestro señor entretenido, nos perdonaban las consecuencias.
hasta que un día no logramos entretenerlo y creí conveniente seguir el viaje. Por suerte, los años y los caminos recorridos desde entonces convirtieron a ese viajero alegre en el modelo de virtud que ves ante ti el día de hoy. Llegaste a estas tierras. Muchacho, llega un momento en la vida de todo hombre en que cambia de nombre y se dirige hacia el norte para comenzar de cero. Si vives lo suficiente para hacerlo varias veces, podrías llegar tan al norte como este lugar. O simplemente te la puedo contar más tarde. Esos huesos rebosan de magia. ¡Debe ser Colby! ¿Podemos quedarnos, no? Tal vez podamos encontrar el resto. Espíritu teniente, mi amor. ¿Cómo lo sabes? He visto muchos espíritus. Son muchos. Esto es diferente. ¡Lo sé! Sabes muy poco.
Pero, si hubiera una oportunidad, ¿no te gustaría volver a ver a mamá? ¡Claro que me...! Ya no está, Atreus. Tienes que aceptarlo. Lo sé, pero... ¿volverla a ver? ¿Así sea solo una vez? ¿Por qué le crees? No lo conoces ni sabes quién era. Todo esto es muy oscuro. Quiere volver a ver a alguien que amaba. Sé... sé cómo se siente. No le veo nada oscuro a eso. La esperanza te nubla el instinto, niño. ¡Sal y enfréntame! Tus desafíos no son nada para los dioses, espíritu. No te escuchan. No te burles de mi búsqueda de venganza. Lo dudo. Estás muerto. ¿Hay algo que podamos hacer? A cambio de una recompensa, claro. Si derribas la estatua,
Tienes mi bendición para saquear la tumba de mi padre. Sus restos yacen en una isla al este. ¿Por qué odias tanto a Thor? Luego de que mi padre muriera, mi madre erigió la estatua para proteger su tumba. Imagina qué sorpresa cuando el dios del trueno vino a ofrecer sus condolencias. Al principio estábamos maravillados, pero rápidamente se aprovechó de nuestra hospitalidad. Mi madre le suplicó que se fuera, y Thor, ebrio e iracundo, asesinó. Lo único que me quedó fue la pena. Con el tiempo, también eso perdí, y su lugar lo ocupó la ira. Lo siento. Vamos, niño. Tenemos que destruir una estatua. Padre yace en una isla al este. No confundas la estatua de Thor de mi madre con esa monstruosidad. ¡Broma!